tenemos cuatro más a quien están ahorita ejerciendo el gobierno. ¿Ya no perteneces al PRI? Eso quedó claro, se dio a conocer en su momento, es un capítulo. Yo reconozco y agradezco al PRI, a sus simpatizantes, a la militancia y a los ciudadanos que en su momento votaron por nosotros. Yo creo que es un momento importante en la historia de Colima, y creo que la capacidad y el liderazgo de cualquiera de los que estamos aquí presentes tiene mucho que aportar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia para Colima. Y creo que ya llegará el momento, ya llegarán los tiempos, y claro que siempre estaremos atentos a construir lo mejor para Colima en su momento. ¿Esta triada es para impulsar alguna candidatura, algún enfoque? Es un encuentro de experiencias, pero la pregunta expresa, pues la respuesta es expresa, ¿no? Yo creo que los talentos, hoy más que nunca, las condiciones del país obligan a que los talentos se capitalicen y no se desperdicien, ¿no? En ese sentido, creo que es el momento de cada quien aporte lo mejor para Colima, para el Estado, y ya llegará un momento, en este caso el tema es el tema municipal, las condiciones del ayuntamiento, y ya llegarán los momentos electorales. Claro que cualquiera de los talentos que están aquí, creo que tienen muchísimo que aportar para mejores condiciones en el Estado de Colima, pero ya llegará el momento, hoy el momento es de platicar lo que hoy estamos viviendo y de sacar adelante este reto que tenemos todos. ¿Algo que desee agregar el alcalde de Villa de Álvarez? Pues que gratamente me encontré aquí al ingeniero Enrique Michel, al profesor Federico, y que podamos tener una plática. Creo que sin duda alguna nos va a dejar mucho, junto con el alcalde de Colima y un servidor. Creo que la ciudad, la única ciudad que tenemos en la conurbación, y que ello pues nos resulte de mucho beneficio. Sí traemos afectaciones grandes en los temas económicos. ¿Cómo sacar adelante pues todo esto? Es algo que debemos de alguna manera pues consultar, ver desde qué forma pues no se lleve a la baja al municipio, al contrario, que se resuelvan algunos temas que por ahí se nos pueden perder por la baja recaudación, por los ingresos que traemos muy a la baja, y que seguramente pues tenemos que darle todo el ingenio para salir adelante, sobre todo con los servicios públicos. Enrique Michel, oye, tú como expresidente municipal, estuviste militando también muchos años en Acción Nacional, ¿qué te parece esta reunión que se va a tener? Bueno, yo creo que el compartir experiencias de gobierno en diferentes circunstancias y en diferentes condiciones, pues puede enriquecer cualquier tipo de estrategia, ¿verdad? Para poder sacar adelante la situación que se vive en los ayuntamientos en este momento. No nada más en el de Colima, yo estoy aquí en el de Colima, ¿no? Pero yo creo que se pueden definir estrategias muy benéficas en base a la experiencia adquirida durante muchos años de gobierno por diferentes personajes, pues, y creo que puede ser de mucho beneficio para todos. El tema de la reducción de participaciones federales es algo que está afectando y que sería una alianza para ustedes. Está afectando de manera importante la falta de recurso en este momento, pero sobre todo la claridad también en la aplicación de ese recurso. Recordarles que tenemos 30 millones de pesos en el municipio de Colima por aplicar para el tema de asfaltado, pero que no los podemos ejercer porque las reglas de operación aún no han sido claras y no nos permiten ejercerlo de manera transparente. Entonces, pues haría una invitación al gobierno federal y a sus representantes a que de manera urgente dejen claras estas medidas para poder utilizar el recurso que debería ser ya utilizado en el municipio, y que además también en estas condiciones tan complicadas económicas que se viven, no el ayuntamiento, sino la sociedad en general, también la inversión pública ayuda a reactivar la economía y a dispersar recursos en la comunidad, que también es tan importante en este momento.